¿Cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Conscientes de la importancia de la educación como práctica política y como derecho humano, y de la cárcel como institución que puede contener una escuela, invitamos al maestro Ricardo Bizarra. ¿Está bien pronunciado, Ricardo? Muy bien, sí, bárbaro. Quiero agradecerte que te prestaras a este diálogo que introduce en nuestro programa un tema complejo como el que te ocupa. Bueno, el agradecido soy yo poder hablar de este tema que realmente hace años que me interesa, hace mucho tiempo que trabajo y trabajé en realidad, ahora no estoy ejerciendo, pero sí, trabajé 30 años dentro de escuelas que funcionan en unidades penales. Sobre eso justamente quería preguntarte, porque como bien decís, desde 1983 trabajaste en escuelas que funcionaban dentro de unidades penales, lo que significa que tus alumnos eran adultos privados de su libertad. ¿Es así? Sí, exactamente. Sí. Entré con mucho miedo, era muy joven y no quería entrar a trabajar ahí. Se dio la oportunidad, gracias al director de la escuela, y empecé a trabajar en la unidad 1 de Olmos. Bueno, fue una experiencia muy fuerte. Eso fue en el año 83, al poco tiempo de estar trabajando, fue el motín, un motín muy cruento, terriblemente cruento, y después tuve que decidir qué hacer. Y decidí seguir trabajando. Y ahí empecé a trabajar, y trabajé en la unidad 1, en la unidad 9 de La Plata, en la unidad 10 de Melchor Romero, 12 de Gorina, 18 de Gorina. Estuve trabajando en Florencio Varela, inclusive, estuve por todas partes, sí. Después me vas a hablar de tus miedos, pero ahora me interesa, Ricardo, que nos expliques cómo se entiende la educación en un contexto de encierro. Qué preguntita, ¿no? En este momento se está acercando, se está aproximando a lo que debería ser. En otros momentos, por ejemplo, se la consideraba como una rama de la educación especial, los irregulares sociales. Ahora se la considera como un derecho y hay una especificidad que es educación en contextos de encierro. Pero todavía falta mucho para llegar a que ese derecho a la educación alcance a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad y aparte que se pueda ejercer en toda su plenitud. ¿Por qué te digo esto? Porque las escuelas tienen un cupo determinado, tanto las primarias como las secundarias, y por ahí, por ejemplo, la unidad 1 de Olmos, que es una de las más grandes, la más grande de la provincia, excede la capacidad de esas escuelas. O sea que hay gente que quiere acercarse y no puede. Entonces, digamos que está contemplado en la letra, pero hay que hacer un montón de ajustes todavía para que pueda realizarse efectivamente en la práctica, ¿no?
En 2012, Richard Sennett aseguró que un ensayo como Vigilar y Castigar es un ejemplo poderoso de escritura, porque conjuga de alguna manera o da la posibilidad de conjugar la teoría y la experiencia histórica. Vigilar y castigar, ¿ayuda o contribuye a la comprensión de la cárcel? Sí, totalmente. Mira, te cuento, nosotros, yo empecé a leerlo en el año 85, 86, yo estudiaba filosofía y tuve la posibilidad de acercarme a ese texto y estaba trabajando ya en la cárcel. Y bueno, fue todo un tema empezar a poder imaginar y ver qué era en realidad lo que estaba haciendo dentro de una cárcel y qué era lo que sucedía. Y eso incluso mucho tiempo después, nosotros creamos con otros docentes, otro grupo de docentes, una ONG que es el GCE, que es el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárcel, y uno de los primeros libros que trabajamos con el resto de los compañeros docentes fue Vigilar y Castigar. El otro fue el de Goffman, Internados. ¿Y por qué esto? Porque la mayoría de los docentes tienen, y todos tenemos, digamos, internalizado la naturalización de la cárcel. Es decir, la cárcel, bueno, es un lugar de castigo y ahí está. Y no podemos pensar otra cosa. Cuando empezamos a leer a Foucault, que sí, podía haber sido otro tema, otra forma de castigo, de hecho, históricamente hubo otras formas de castigo, predomina esta, entonces ver por qué predomina esta. Y entonces empezamos a ver que no es tan inocente como creemos la cárcel, ni tan bondadosa, ni todos esos artilugios discursivos que existen, diciendo que es para resocialización, para etcétera, etcétera, todas esas teorías modificar a las personas que pasan por la cárcel, porque sabemos que los que estamos en contacto con esa realidad, y los teóricos también, como Zaffaroni, como muchos penalistas, saben que no sucede eso, no se rehabilita a la gente porque no existe una resocialización ni una rehabilitación, porque gente que viene de determinados sectores en los cuales ha estado permanentemente marginado y excluido de todo tipo de relaciones sociales, entendidas desde la sociología, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, los últimos años que estuve trabajando, veíamos chicos de 18 años que no sabían leer, escribir, no sabían su nombre completo, no sabían su fecha de nacimiento. Entonces preguntamos, ¿y vos fuiste alguna vez a la escuela? No. ¿Y fuiste a algún sindicato, a algún curso? ¿Fuiste a la iglesia, con los pastores? No, nada. Entonces, para ver eso, decíamos, no se te ocurrió ir a la escuela, aunque sea robarla, como un símbolo de que tuviera algún valor. Y no, tampoco. Entonces, muy crudo, estoy hablando de chicos de 18, 19 años, ¿no? Que estaban por delitos pequeños con las cosas que se están planteando en los últimos tiempos, ¿no? No era que ya robaron un banco, cometieron asesinatos, cosas muy sencillas, pero firmaban algo con una cruz, así, ya no ponían el dedo. Bueno, eso es muy terrible. Bueno, y faltarían algunas cuestiones, regular más y llevar más a la práctica para que este derecho a la educación, entendido como tal, que no sirva para ninguna otra cosa que por el solo derecho de existir tengan ese derecho, falta todavía un largo trayecto para que eso se lleve a la práctica. Hablando de mitos, si se me permite la relación, la expresión en relación a la cárcel, digo que libertad para trabajar es una expresión paradojal cuando se aplica a la cárcel. ¿Qué condiciones permiten sustraerse de la privación de libertad para dar paso al trabajo creativo? Mirá, en principio los propios alumnos te lo comentan. Ya que existe la escuela y la asistencia a la misma, ellos lo tienen como una lógica diferente y un tiempo diferente. Dice, acá podemos ser libres, entre comillas, ¿no? Pero tiene un grado de libertad que no lo tienen el resto de... cuando están vistos por las autoridades penitenciarias. Entonces, porque uno es un maestro, es como una escuela, en ese punto como afuera. Si le das material, trabajo... Por ahí no quieren trabajar, dicen, maestro, no, hoy no voy a hacer nada porque
Me enteré que mi mujer se fue de mi casa, o que le dieron una condena, que estaba en juicio y se me dieron 15 años. Entonces, bueno, mirá, si no molestás, tomá, que te traigo un diario, querés un libro, ahí se quedan. Entonces tiene otra lógica eso. Y fundamentalmente eso lo pude comprobar, tuve dos experiencias que hice en distinto tiempo de dirigir teatro dentro de la unidad. Y bueno, fueron increíbles. La primera experiencia incluso, yo me río y lo cuento, digo que pusimos fin al panóptico, porque era un salón que tenía un candado, entonces entraban en cualquier momento, ¿no? Los guardias, y cuando escuchaban gritos, trabajos teatrales, todo, abrían la puerta para ver qué pasaba y se reían y se cortaba el trabajo. Entonces se lo planteó el director de la escuela, habla con el director de la unidad, entonces nos dieron el candado y lo poníamos de adentro. Entonces no podía entrar nadie. Entonces trabajábamos en un espacio de libertad. Los chicos empezaron a llevar música, escritos, a hablar, charlar, a trabajar. Y cuando se terminó esa experiencia, a fin de año, había cinco muchachos que eran de La Plata. Y La Plata es una ciudad. Tarde o temprano te encontrás con todos. Los pude encontrar y cuatro de ellos siguieron estudiando teatro. Uno de ellos incluso fue actor, hizo una obra de teatro y yo estoy en contacto con él. Después terminó con otra profesión, pero estuvo varios años actuando. Y decime, ¿hasta qué punto las problemáticas del género condicionan o determinan la vida de las personas detenidas? Y es condicionante, y no solamente las cuestiones de género, te diría yo, porque hay todo un tema que incluso desde educación se plantea que es lo mismo la escuela dentro de la cárcel que afuera, lo que cambia es el lugar. Y no es así. Una es esta, por ejemplo, ¿no? Que tenés que trabajar una obra de teatro y tenés que buscar obras de teatro donde todos los personajes sean masculinos. Porque, salvo que alguno se ofrezca a ser un personaje femenino, pero a mí nunca se me ocurrió pedirle. Fue un compromiso y lo toman mal, no lo quieren hacer. Y eso te determina. Y lo mismo pasa con las de mujeres. O sea, que querés hacer algún tipo de actividad y no podés porque están limitadas con eso. Amén de muchísimas cosas más, ¿no? Que eso, educación por ahí lo tendría que tener en cuenta. Son estas cosas que te digo que habría que seguir trabajando, porque, por ejemplo, los contenidos de las materias, de las asignaturas, tenés una sana alimentación, tanto carbohidratos, proteínas, etc. Y después comen lo que le lleva el servicio penitenciario. Entonces, en un punto, hasta si se quiere, es una cuestión de cinismo. Es decir, te decimos qué es lo que tendrías que hacer, pero no lo vas a poder hacer porque vas a comer lo que te llevan. Lo mismo con las enfermedades. Hay que ir al dentista tanto, ahora no tanto. Ahora no. Pero en la época del auge del SIDA, años 87 a los 90, los obligaban a afeitarse, pero no le daban máquina de afeitar. Entonces con una se afeitaban 20. Lo mismo con un tema mucho más conflictivo, con las relaciones sexuales. Que con las parejas, porque los que tienen visita, pueden proveerse de preservativos. Y las que no son externas, sino internas, entre dos hombres, que incluso, ¿cómo haces con eso? Hay que blanquearlo eso, hay que asumir que hay relaciones que se dan entre personas del mismo sexo, en el caso de varones, y que no los cuidás, no los asegurás eso. ¿Cómo opera la construcción y aceptación de reglas propias en personas en conflicto con la ley? Perdóname que te saco del tema. Ellos tienen una gran cuestión identitaria, ellos se identifican mucho con sus pares, todo, y tienen sus reglas propias, y es muy difícil acercarte. El tema del lenguaje es una separación muy grande que hay. Pero ellos se manejan, tienen unos manejos en los cuales vos tenés que tratar de ver cómo acercarte a ellos y ver cómo conciliar formas distintas de ver el mundo. Una, la que tenemos nosotros, que entramos, estamos un rato y nos vamos, y otra es ellos que permanentemente están ahí adentro. Entonces es un intercambio de, no, mirá, esto no, está bien, acá sí, pero esto es otra cosa.
O sea, no sirven tus reglas acá, o no las vamos a aplicar acá. No es que no sirvan, sino este es un espacio diferente, como ellos ya lo reconocen en la escuela, vamos a trabajar de forma diferente. Es un poco esa cuestión así de... Pensando un poco en lo que decías y en esta experiencia que tenías, en estas experiencias teatrales, digo, perdón, sí. Digo que en la escolarización el lenguaje ocupa un papel importante en términos de enriquecimiento de la propia imagen y de la del mundo. ¿Cómo manejas el lenguaje en un lugar tan particular o con un lenguaje tan especial? Es un tema difícil. Particularmente yo trabajé con analfabetos y utilizaba el lenguaje de ellos, lo que llaman el lenguaje tumbero. Exactamente, el que se popularizó como tumbero. Exactamente, tal cual, sí, que viene, la raíz viene del lunfardo, que el lunfardo quiere decir de delincuente, delincuencia, es eso. Bueno, ese es el lenguaje. Y ellos, a su vez, lo reafirman y lo utilizan permanentemente. Hay una parte, un componente que es muy, si querés, hasta cómico, gracioso, porque por más que sean adultos, detenidos, privados de la libertad, tiene esa cuestión que cuando vos aparecés como docente, te prueban, como lo hemos hecho en todas las instancias, para ver quién es este maestro o profesor nuevo. O sea, le haces alguna cuestión, algo para ver... Y por ejemplo esa, te empiezan a hablar, te tiran alguna palabra o una frase en lenguaje tumbero, a ver si vos lo entendés, y entonces eso ya te abre o te cierra una puerta de entendimiento. Te lo digo porque a mí me costó mucho hasta poder llegar a ese punto. Es más, en una época tuve que aprender a hablar con las manos para enseñarles a un compañero mío de trabajo. Tenía un método que era, en vez de la lectoescritura, era hablar con las manos. Sobre todo fue en la dictadura, que no podían hablar, no se podía gritar de pabellón a pabellón, entonces se transmitían mensajes con las manos, pidiendo cosas o pasándose información. Entonces tuve que aprender, que ahora ya después de varios años del periodo democrático, de la democracia, ninguno habla con las manos, entonces no saben. Entonces, cuando veía que me testeaban con alguna de esas cuestiones, yo le empezaba a hablar con las manos y decía, maestro, un cachorreje es usted, ¿no? En términos. Y utilizar el lenguaje, reconocérselo, es también difícil que se entienda. O sea, yo lo planteo, lo hizo Paulo Freire, pero nosotros no podemos, porque es el lenguaje carcelario. Una profesora de letras, tuvimos un encuentro una vez y discutía que ya no permite usar el lenguaje tumbero y el lenguaje carcelario. Es como, qué sé yo, que vas a una escuela quechua y digo, no, en quechua no hablan. Pues es un código, es aceptar la forma que tienen de comunicarse, que es muy particular, y uno en vez de subestimarla, tratar de entender de qué se habla y utilizarlo en los lugares que corresponde. O sea, si vas a ver al juez, no le hables en tumbero, habla en el lenguaje del poder, si se quiere en términos foucaultianos, el lenguaje estándar. Pero existe, está, y hay que trabajar con eso, y hay que utilizarlo. Utilizarlo para superarlo, para tratar de llegar a otro tipo de lenguaje, adquisición, porque nos plantean que, bueno, que con eso no... Que se queden ahí, no, pero nadie plantea que se queden con eso. Utilizarlo como herramienta y escribir un cuento, un relato en tumbero y después traducirlo al lenguaje coloquial, digamos, al lenguaje extramuro. Bueno, son trabajos que pueda utilizarlo, pero yo considero que es una herramienta más y que es totalmente válido usarlo. No escapa a vos que hay personas y grupos que no están de acuerdo, no comulgan en el trabajo con los presos. Los argumentos que esgrimen son conocidos. ¿Qué de tu experiencia podrías anteponer a esa condición? Mira, yo creo que estos casos que te he comentado de teatro, la primera vez que trabajé, de esta persona que fue actor y terminó siendo periodista en otro lugar.
fue un cambio. Después resultó, fundamentalmente lo de las que más marcas creo que hicieron fueron los de teatro. Y el último, hace no muchos años, 2008, que pudimos ir, por ejemplo, llevar 7 actores, traer a Capital, llevar a Capital, a un bar donde estaba el Tata Cedrón, que él nos invita al bar. Entonces se hicieron las gestiones, llegaron, y uno de ellos, lo tengo como amigo en Facebook, y subió fotos de ese momento, de hace varios años atrás. Subió fotos de ese momento y él está estudiando teatro, puso una casa de trabajo para chicos, actoral, en un lugar marginal del conurbano. Y después se le cambió la cabeza. Es otra cosa, no creo que vuelva a caer en situación de delito. Lo que pasa es que es como todo, si... Nosotros hemos transitado un montón de cosas, la mayoría, clase media, hablo en general, ¿no? Al colegio te obligaban, primaria, secundaria, después si seguías una terciaria o no, o a trabajar, todo, pero también decías, quiero aprender guitarra. Bueno, ibas, ¿no te gustaba? Bueno, te dejo guitarra. Te mandaban a inglés, te mandaban a deporte. Ellos no tuvieron nunca una oportunidad de eso. Tuvieron que pelearla de muy chicos con un montón de cosas que no nos podemos ni imaginar. Entonces, cuando están en situación de detención, creo que el Estado mínimamente lo que tiene y debe hacer es darle las opciones para que puedan desarrollar algunas de esas actividades, y sobre todo actividades artísticas que lo ligan a uno muy fuertemente. Uno puede expresarse como quiere, y eso genera cambios. Si uno creo, yo le diría a esa gente que piensa que tienen que estar ahí todo, que hay que darles oportunidad y después ver qué pasa. En el inicio del programa hablaste de tus miedos en esta experiencia docente intramuros. Sí. ¿Cómo, en qué se fundaban y cómo los superaste? Mirá, en esa época, estoy hablando del año 82, que me habían ofrecido 83, no había programa de televisión, nada, no se sabía nada de la cárcel, yo ni siquiera sabía dónde estaba. Entonces, cuando el director me ofrece, me dice, mira, hay un cargo vacío, vacante, ¿querés cumplir? 2 años estuve, le dije que no las 2 veces. Y el tercero, por una cuestión de necesidad, empecé a trabajar. Pensaba, pero preguntaba, ¿pero cómo son? Fíjate vos la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo son? Son presos, ¿cómo son? Como si fueran marcianos. Y después, ¿pero yo dónde estoy? ¿Tengo un guardia al lado mío en el aula? No, están los guardias por ahí. No me olvido más, el doctor Carlos Miguel Lozano Rivero me decía y se reía por mi visión, pero era así. ¿Y qué? Pero ¿y si me agarran, me pueden apuñalar? No pasa nada, y no pasó nada, no pasó nada, pero era el miedo a ese misterio. Por eso creo que la sociedad debe entrar a las cárceles, para terminar, por esas paredes enormes, todo secreto, todo oculto, no se puede ver, no se puede entrar. Para entrar tenés que hacer un trámite increíble, todo. Y después no pasa nada. Y entonces esos son los miedos. Pasan cosas, bueno, fue lo de Sierra Chica, del motín, que se cumplió un aniversario, pero eso ha sido muy extraño, muy raro y atípico. Pasó con compañeros nuestros en la unidad 9, que estuvieron, sí, detenidos en un motín, estuvieron un fin de semana, fue terrible. Pero hay que estar ahí, hay que ir a trabajar. ¿Qué vas a hacer? No, los que limpian las usinas, los colectores, todo eso en YPF, donde me pone un poco más de fuego, vuela todo y se quema. Bueno, pero hay que hacerlo, alguien tiene que ir a hacerlo. Digo que además de maestro sos poeta y ensayista. Tengo aquí 2 de tus obras, se me van a caer. Poemas infames. Le voy a pedir al director si lo toma. Y Reclusa, sí, que obtuvo un premio en el concurso Aurora Venturini. Sí, exactamente. Sí. ¿El poeta o el maestro y el poeta se retroalimentan en la experiencia docente? Sí, creo que sí. El primero que publiqué fue Poemas Infames. Y te cuento que lo publiqué y lo escribí, en realidad, porque estuve a punto de dejar todo trabajo docente en cárceles.
tuve una experiencia muy fuerte del desamparo existencial, si se quiere, en la unidad de Romero, que es un neuropsiquiátrico para personas que... Es una cárcel, pero es para personas que tienen problemas psiquiátricos. Y lo que vi ahí fue muy terrible, fue muy terrible. Mucha miseria, mucha degradación. Y no lo pude soportar. La locura y el encierro juntos ahí, para mí, ese año fue demasiado. Y bueno, hice algunos poemas y la forma que encontré de poder seguir y superar todo ese horror que había visto, realmente el horror, lo fue a partir de escribir esos poemas. Donde puse algunas historias de ahí, otras de gente que transitó, ¿no?, por distintos carriles. Y sí, creo que eso fue lo que me... Cuando escribí eso y vi lo que había puesto en palabras, dije, yo siempre cito la película Un lugar en el mundo. Dice, cuando encontrás un lugar en el mundo, no te vas. Y yo no me fui. Estoy como trolo, siempre estoy volviendo. Ricardo, gracias. Espero que hayas estado cómodo. O por lo menos más cómodo que cuando ingresaste la primera vez a la cárcel. He estado muy cómodo y les agradezco a todos la invitación que me han hecho. Muchísimas gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.